salud. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida. Hola, ¿cómo están, amigos televidentes? Es una bendición para mí poder entrar a sus hogares. Yo soy Oceania Matos, yo sé que ustedes me conocen y me esperan siempre los domingos, los miércoles, los sábados. Y estoy súper contenta, porque escuchando esta canción mientras estoy aquí esperando entrar a sus hogares, dice que si uno puede llevar palabras de aliento a alguien, con eso ya uno tiene la gloria ganada. Entonces yo sé que A Tu Salud es un programa que lo que trae es noticias saludables, cosas buenas, nada que deprima, nada que dé tristeza, sino noticias que pueden ayudar a que tu calidad de vida pueda aumentar. Ese es realmente lo que nosotros decimos, A Tu Salud aumenta tu calidad de vida. Y hablando de esto, hoy tenemos un programa un tanto diferente, porque aunque ya realmente hoy que me estás viendo ya han pasado las elecciones en sentido general, pero yo sé que lo que estamos hablando hoy, esto que vamos a conversar con un ingeniero llamado Alfredo de la Cruz, que él es ingeniero y politólogo y viene representando al señor Domingo Contreras, va a hablar de por qué tú echaste ese voto, Domingo. O sea, yo sé que él no va a dejarte en vergüenza a de tú decir, lo eché por él, lo puse por él y me hizo quedar mal. No, tú vas a ver, no te vas a arrepentir por qué decidiste tomar a este señor como tu candidato, como tu alcalde, perdón. Miren, como siempre tenemos un tema de odontología y vamos a darle continuidad al tema pasado que tiene que ver con personas que se han puesto puente en su boca y sus bases quedan deterioradas. Este caso que traemos es diferente al anterior, pero parecido. Y esto pasa con mucha frecuencia y como la gente, después que hablamos la semana pasada, nos llamó muchísimo o nos habló muchísimo por WhatsApp, decidimos darle continuidad a diferentes casos. Cada caso se va a parecer al tuyo, cada caso se parece al de tu hermano, algo que tú conoces. Entonces, vamos a tomar esas imágenes de pacientes que estamos atendiendo. Si te fijas, no siempre decimos, ok, te pongo el caso y ya terminado, sino para que tú sepas cuáles son las diferentes opciones que tú tienes para reponer de nuevo ese diente que tú perdiste. Y también es una forma de que tú aprendas cómo elegir el tratamiento y cómo cuidar ya lo que tú tienes puesto. Que cuando un doctor te diga a ti, tienes que hacerte un cambio, tienes que sacar esto, tienes que cuidar de que tus bases no se dañen, que ya tú le pongas mucha más atención. Yo sé que sí, porque la gente que nos ha llamado ha entendido muy bien todo lo que hemos explicado en el programa pasado. Hoy tenemos también a una licenciada, que va a estar, una bióloga, perdón, clínica, que va a estar con nosotros y estaremos hablando de un tema de cómo es, perdón, es una licenciada, cómo elegir parejas, porque estamos en febrero, estamos en el mes del amor, el mes de la amistad y con ellas estaremos hablando más adelante. Nada, vamos, porque queremos que el tiempo nos rinda bien y vamos a estar hablando un gran tiempo con nuestro ingeniero y politólogo. Vamos ahora con la reflexión de la semana. Quiero que tome mucho en cuenta, lo tratamos de que sea siempre sacándolo de la Biblia, que es palabra de Dios, y espero que así como a mí me ministró, me caló, me llenó, me cambió, pueda hacerlo también contigo. Adelante, Pilar. La reflexión de esta semana está basada en 1 Pedro 4, 7 al 11.
Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me voy a quedar aquí con el celular abierto, porque hablamos del fin de todas las cosas. O sea, hay un fin que no necesariamente es para ti, pero es para otro. Porque muchas veces hay gente que se andan burlando en las calles con los cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos testigos de Jehová, con todo. Pero ven acá, están anunciando que Cristo viene y nunca viene. Yo lo estoy esperando con mi maleta. O sea, la gente toma eso a relajo. Pero la gente no piensa que, aunque el mundo pueda durar muchísimos siglos más, qué sé yo, todo lo que quiera durar, para ti, para mí, puede acabar mañana, puede acabar hoy. Entonces, hay un tiempo que acaba para cada uno de nosotros. Y en ese tiempo que tú estás de manera temporal, te dice que tú debes ser sobrio. Lo contrario a sobrio es ser imprudente o estar como borracho. El que está borracho de alcohol no piensa bien. Se deja guiar por emociones y ni siquiera sabe lo que dice. Y allanta y dice que no se recuerda de lo que hizo, pero es mentira. Lo que pasa es que como no es sobrio y no es prudente, dice lo que le llega a la mente y lo suelta por la boca. O sea que el Señor te manda a ti a ser justo, sobrio y que puedas velar en oración. O sea, cuando hablamos de orar, es comunicarte con Dios, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, con amigos, con tu pareja, como sea. Pero saca un tiempo, así como yo necesito hablar con un amigo o con una amiga, así también tú necesitas un momento de intimidad con tu Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, y todo lo que tú sientes, todas tus situaciones, tú las puedes poner ante esa persona, ante cualquiera de las tres personas que habla, que sea el Padre, Espíritu Santo o el mismo Jesús, y tú te vas a sentir más liberado. Por otro lado dice que ante todo tenga un ferviente amor, no un amor como temporal, sino que sea constante, que sea ferviente, porque el amor va a cubrir multitud de pecados. Señores, yo quiero llamar la atención de lo que es la misericordia. Y nosotros en el programa que dimos pasado, trajimos a un joven aquí que era un delincuente tremendo. Nadie lo quería cerca de él, pero Dios lo vio con ojos de misericordia. Su madre lo vio con ojos de misericordia y oraba, lo instaba hasta que el muchacho cambió. Si nosotros nos acercamos al Señor con ferviente oración, si nosotros tenemos ojos de misericordia para la gente, si nosotros somos hospedadores, si alguien que necesite que le recibamos en casa, sea para dormir o sea simplemente para ir a comer con nosotros, vamos a recibirlo. A veces la gente está muy amedrentada porque ya no cree en nadie, ya le tiene miedo a la gente. Señores, no todo el mundo es malo, hay un remanente de gente buena. Vamos a ver si nosotros o nos codeamos con ellos o tratamos de que si esa persona no se está comportando mal, nosotras seamos personas de influencia para ellos. Así que eso es lo que yo te dejo en esta semana. Recibe esta palabra y sobre todo, ten un amor ferviente. Lleva todos los casos a Dios en oración y vas a ver los resultados. Vamos a la pausa comercial. No quiero dejar, me voy a poner los lentes porque ahorita no pude, ustedes saben, necesito lentes, no pude leer. Entonces aquí tengo que la licenciada Quincy, Antonio Almanzar, viene como psicóloga clínica y es terapeuta familiar y va a hablar cómo elegir pareja sana. Porque después nos estamos quejando. Nos gustan los hombres y que le buscamos tamaño, que tenga dinero, ¿viste? Que tenga esto, que sea flaquito. Y obviamos a otros hombres que son tienen muchísimo valor por estar viendo cosas físicas. Entonces, nos enfocamos en eso. Después estamos fuñidas. Entonces, ella te va a hablar de cuáles son esos métodos, esas cosas que tú tienes que ver
para saber elegir pareja, porque cuando tú eliges una pareja, tú te estás aliando, tú te haces una sociedad donde si hay hijos, ya tú sabes que vas a estar aliada para toda la vida o vas a estar aliado para toda la vida. Así que hoy está este programa súper, súper bueno. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con Alfredo de la Cruz, ingeniero politólogo. Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Una de las partes que yo más cuido es mi boca, porque con ese quemaco, y la pongo en manos de la doctora Oceanía Matos, ya. Si usted es medio atrevido y se mete con todo el mundo, si le van a tumbar los dientes, que sean unos dientes buenos, de la doctora Oceanía Matos, ya. Ay. Más de 40 años de experiencia lo convierten en el lugar idóneo para eventos y celebraciones con área interior techada y climatizada. Te invitamos a que compartas con nosotros y seas parte de la historia. Disfrutarás de un menú fusión internacional con lo mejor de la cocina dominicana. Restaurante Atarazana, calle Atarazana número 5, zona colonial. La agenda Identidesk es una herramienta fundamental para el funcionamiento de nuestra clínica. Es un sistema muy simple y muy amigable que nos facilita mucho el trabajo tanto a los dentistas como al personal administrativo de la clínica. Cuenta con una aplicación móvil, lo cual permite agendar y visualizar la agenda en cualquier lugar. Dentro de la misma ficha del paciente, nosotros podemos visualizar sus datos, su presupuesto, su historial clínico, sus radiografías, sin tener la necesidad de salir de la ficha. Definitivamente Dentidesk hace mucho más fácil nuestro trabajo. Bueno, aquí ya estoy con el ingeniero Alfredo de la Cruz. Él es ingeniero, politólogo, especialista en seguridad y defensa nacional. Y es el vocero de la campaña de Domingo Contreras. Así es. Así que ya me siento muy cómoda con él, como que lo conozco de mucho tiempo, en lo que conversamos antes de venir aquí al set. Y bueno, él viene representando a Domingo y vamos a hablar realmente de cuáles son los proyectos que tiene este señor candidato a la alcaldía. Bienvenido. Gracias, doctora, de verdad, que es un placer. En serio, yo me siento como si conociera a la doctora de ese tiempo. Ya hicimos, ¿verdad? Hay química. Esa química. Así es. Y a mí de verdad me gusta mucho, a mí siempre me ha gustado hablar con politólogos, me encanta, de verdad. Ustedes son personas que viven escudriñando, investigando, y ya por lo que me cuenta, tienes ensayos, escribes en periódicos, y para estar en eso tienes que estar muy actualizado. Así es. Y tienes que conocer cómo piensan los políticos, tienes que vivir las experiencias que ellos vivieron. ¿Y qué cosas se pueden dar? Antes de entrar a hablar de Domingo, de quién es, de lo que va a hacer, de cuáles son los proyectos que él tiene, ¿verdad? Quiero que hablemos de ti primero. ¿Por qué vienes como vocero de Domingo? Bueno, doctora. Es un compromiso. Me la puso difícil porque no había pensado en mí. Vengo a hablar de Domingo, nuestro candidato, pero en fin, déjeme ver qué le digo. Bueno, como te dijo, yo soy Alfredo de la Cruz, yo nací en Higüey, luego me trasladé a Santiago, por eso mi perfil dice higüeyano santiaguero. Sí. Estoy en Santo Domingo, aquí en el distrito, desde el año 2005, así que ya tengo unos añitos aquí, tengo 15 años aquí en el distrito. He trabajado siempre en el sector privado. Mi primera carrera fue ingeniería civil, luego me especialicé en administración de la construcción,
estudié en una universidad privada, luego hice la maestría en la UAS, luego estudié Seguridad y Defensa, luego Relaciones Internacionales. El gusanito de la política. Sí, luego Sistema de Información Geográfica. Y en el año 86 yo hice un círculo de estudio del PLD en La Romana, que fue uno de los primeros ayuntamientos que ganó el PLD como partido. Conocí al profesor Voss en La Romana. Y el día que el profesor Voss, siendo un muchachón, me dio la mano, yo no me quería lavar la mano ese día. ¡Qué lindo! Porque el profesor Voss me había dado la mano. El secretario general del sindicato de transporte de ahí me introdujo con él. Yo tenía 12 metros de ingeniería y el profesor Voss me llamó ingeniero. Oye, yo no me daba por nadie. Entonces, ese es Alfredo de la Cruz, acucioso. Me gusta conocer cómo funciona el mundo. ¿Y qué me acerca a Domingo? Interesante, Domingo es un político que, más que político, yo lo veo a él como un cientista social, porque Domingo tiene una preocupación por la ciudad, por sus ciudadanos, por las problemáticas de la ciudad, una ciudad que nos la han robado, una ciudad que hoy no está pensada para el peatón, para el ciudadano, una ciudad que está pensada para los carros, para los que limpian vidrio, y para el AME debajo del semáforo y para los tapones. Pero, por ejemplo, yo vivo en Bellavista, estoy de aquí, qué sé yo, 5, 10 minutos. Yo tuve 25 minutos para allá. Eso significa que la ciudad no está siendo gestionada adecuadamente. Entonces, esta ciudad necesita a alguien que le duela, que le devuelva al ciudadano el sentimiento de que esta ciudad le pertenece. Entonces, el discurso de Domingo, su propuesta, tiene elementos muy prácticos y que se han empleado en otra parte del mundo. O sea, no es que Domingo está descubriendo la fórmula de agua en polvo, no. Es que ha hecho lo contrario que nosotros estamos acostumbrados, que buscamos mil formas de cómo no se hace la cosa para hacerla. Entonces, en eso gastamos todos los tipos de recursos. Entonces, desdeñamos el conocimiento. Domingo ha hecho lo contrario. Ha buscado lo que ha funcionado en otro lugar y lo ha aplatanado aquí, trayéndolo a la forma de la cultura nuestra, de cómo puede funcionar. Y eso es lo que me ha enamorado del discurso de Domingo, pensando que por fin la ciudad podría tener al frente a alguien que le duela y que piense realmente cómo solucionar sus grandes problemas, que son más allá de la basura. Exacto, eso iba a decir. ¿Qué cosas no se han hecho desde la alcaldía que Domingo puede hacer? O sea, que se puede hacer desde su plataforma, desde su gestión. Oh, mira, muy interesante. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con gobernanza, o sea, la ciudad trabaja de lunes a viernes en un horario normal de trabajo, pero sábado y domingo queda huérfana. O sea, tú no tienes un permiso, tú no tienes un supervisor, tú no tienes nada. Esos dos días son días de feria, todo el mundo hace lo que le da la gana en la ciudad. Las aceras, el tránsito, las construcciones te rompen esto, las infraestructuras de la ciudad. Esos días no están protegidos porque tú no tienes ni siquiera a quien te vigile. Entonces, Domingo propone una nueva gobernanza, la división de la ciudad en polígonos, y cada polígono de esto estará al frente de un regente municipal, una figura que Domingo está proponiendo, un curador, un tipo encargado de asuntos sociales y otro de asuntos territoriales, de manera que la autoridad no se pierda en ningún momento y tú tengas autoridad delegada y vigilancia, sí, las 24 horas del día, los 7 de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año. Eso hace que tú, como ciudadano, sientas que tienes que actuar correctamente, porque si esto va acompañado de una campaña de educación y autoridad y vigilancia, tú estás comprometido a cumplir con la ciudad. Por tanto, aprende a amar tu ciudad, porque aprende a conocerla y sabe que hay reglas y un régimen de consecuencias que se cumple si tú no actúas como está pautado por el bienestar de la ciudadanía. ¿Cuáles son esos asuntos que la gente no percibe, la ciudadanía no puede percibir? Porque como te conversaba antes de que entráramos acá, nosotros estamos acostumbrados a que, si a mí me regalan esa flor, esa matita, yo la voy a recordar siempre porque la estoy viendo. Yo estoy viendo ese portaflores, lo veo aquí y voy a recordar que tú me lo trajiste porque está ahí siempre. Pero hay cosas que tú me puedes dar, que puedes hacer por mí, que yo no las veo, pero me están sanando, me están ayudando. ¿Qué cosas no se ven en las que Domingo puede trabajar? Que no solamente flores y matitas y calles asfaltadas.
Es interesante pregunta y gracias por esa pregunta. Me permite mostrar varias propuestas que tiene Domingo que va a ejecutar cuando gane este próximo 16 de mayo, desde que tome el control del ayuntamiento, va a poner en práctica estas ejecutorias. Por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo tenemos un problema de agua, de los drenajes sanitarios. Cuando cae cualquier pequeña llovizna, se anega la ciudad, tú tienes un atascamiento por donde quiera. Esto se debe, entre otras cosas, a que el sistema de drenaje de la ciudad no funciona. No está funcionando porque ha sobrepasado la capacidad. Bueno, antes teníamos una ciudad horizontal, hoy la ciudad ha crecido y la tenemos vertical. Con todas las consecuencias que eso tiene, porque hablábamos fuera del aire, tú tienes una casa que vive una familia de 3 personas, tú tienes hoy una torre donde tú tienes, 20, 30 apartamentos, con la presión demográfica y a los servicios que significa, tú tienes más de carga por esas redes que no estaban contempladas para ese crecimiento. Entonces, los políticos rehuyen a trabajar este tipo de infraestructura, a invertir en ella, ante la creencia de que no se ve. Sin embargo, tú no lo ves lo que haces, pero el ciudadano lo siente, esa falta. Entonces, es una cosa que yo creo que... Sí. Entonces Domingo propone rediseñar, reforzar, ampliar el sistema de drenaje sanitario de la ciudad con un plan maestro. De hecho, en los 10 años que Domingo estuvo en el Ayuntamiento del Distrito, que salió en el 2012, impulsó este tipo de iniciativa y la dejó avanzada, solo que al él salir se cayeron. Como son esas, la readecuación del drenaje sanitario, el reordenamiento territorial, que eso quedó ahí, y en estos días la actual administración trató de ponerlo, pero ya está desfasado. Entonces hay que adecuarlo a la nueva realidad de esta ciudad. Entonces son cosas que tú dirías, bueno, no se ven, sí, pero inciden, porque cuando tú resuelves el problema de drenaje y tiene que ver la educación con la ciudad limpia, la ciudad verde. Entonces, cuando la gente aprende a no tirar residuos al drenaje, una serie de cosas, tú tienes la vigilancia que te va a impedir esto. Son cosas que tienen que ver con la educación. Tú no la estás viendo, pero tú no la estás viendo al principio por lo que hay que hacer, pero el resultado lo disfruta la ciudadanía y eleva tu calidad de vida, porque ya tú no tienes atascamiento, ya tú no tienes desechos sólidos, plásticos que van por el drenaje, por tanto, el agua está fluyendo como debe ir, el drenaje pluvial, y ya tú no tienes atascamiento. Entonces otro detalle es que tiene que ver con la movilidad. Domingo propone un centro integral de monitoreo para la movilidad, donde aquí tú tendrás, con el sistema de cámara integrado, que tú tendrás una vigilancia de movilidad medioambiental, de las construcciones, hasta de seguridad. Por tanto, esto todo va a estar conectado al 911, y si hay una situación de emergencia, pues te llega el 911, excelente, te llega la policía. Que hay una situación de seguridad, pues se le avisará a la policía porque estarán conectados. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las alianzas estratégicas con el gobierno y con entidades privadas con las que él se puede unir para poder llevar a cabo todos sus proyectos? Oye, tú cómo hiciste la tarea, porque eso óyeme, realmente Domingo está proponiendo, bueno, todos sabemos, y cuando Domingo habla de tantos proyectos, de pronto la ciudadanía dice, ¿pero dónde va a salir el dinero? Porque todos sabemos que nosotros como país pobre, el municipio, no tiene esa cantidad de recursos. Bueno, Domingo propone lo que se conoce como alianza público-privada. La alianza público-privada no es más que una especie de asociación entre el sector privado y entidades estatales, donde el sector privado coloca la inversión para una infraestructura o obra de uso estatal o municipal, asume su construcción y explotación y asume también los riesgos. ¿Qué recibe el municipio? Bueno, el municipio recibe como beneficio que no tiene que hacer esa inversión en tan fuerte dinero en el momento y la difiere en el tiempo, pero el ciudadano recibe los beneficios de una vez porque recibe mayor calidad de vida, ya sean los edificios de parqueo que tú, que andas en la ciudad, yo y los demás sí sabemos, la brega que debe estacionarse aquí en la ciudad, y donde tú encuentras un pequeño espacio, tú tienes un muchacho ahí que tú tienes que pagarle obligado porque tienes miedo que te rayen el carro, y tú entré al canal, déjame darle los 100 pesos al muchacho, pero tú no tienes que hacer eso porque tú pagas tus impuestos y tú vives en una ciudad que tú debes tener seguridad. Entonces, ¿qué propone Domingo? Domingo propone optimizar, reorientar eso de los espacios de aparcamiento en la ciudad,
donde se pueda y donde no se pueda, porque no lo hay, construir edificios de parqueo. Para esto, con la colaboración público-privada. Entonces, ¿pero qué pasa? Ahora mismo los inversionistas no quieren invertir porque te hacen un edificio de parqueo y la gente sigue parqueándose en la calle, sigue el muchacho que parquea. Bueno, Domingo ha dicho, y es así, que hay que impulsar las normativas que penalicen y obliguen a que no se puede parquear donde no esté permitido parquearse. Y cuando esto esté optimizado, que si hay espacio de parqueo y tú no tienes espacio de parquearte, bueno, ya tú no tienes que ponerte a subirte encima de la acera, porque tienes un parqueo allí y hay una reglamentación. Y que si no lo haces, viene la penalización. Exactamente. Entonces tú vas a tener una reorientación de lo que es la policía municipal, incluso de lo que es la policía, la combinación entre la Policía Nacional, la AME y la Policía Municipal, de manera que sea más efectivo el control del espacio territorial. ¿Qué es lo que ha perdido la municipalidad? El municipio ha perdido el control de su espacio territorial. Y Domingo propone por eso. Son cosas que tú me dirás, bueno, pero eso está sencillo, ¿y por qué no se ha hecho? Bueno, ese es el detalle. Nadie ha faltado recursos. Más que recursos, la voluntad de hacerlo, la visión, una visión de continuidad. Porque muchas veces nos empecinamos, por ejemplo, el Distrito Nacional es más que el Polígono Central. O sea, yo vivo en el Polígono Central, excelente que hagan los trabajos. Sí, pero el Distrito Nacional es más que el Polígono Central, son las periferias que están abandonadas. De que tú sales del Polígono Central, tú empiezas a golpearte con los problemas. Exacto. Bien, tú no encuentras basura aquí, pero encuentras basura. Es lo que dice, ver la carita nada más. Exactamente. Hablaste de basura. ¿Cuál es la estrategia que quiere utilizar Domingo para eliminar la basura, para que no esté en el medio todo el tiempo y para que los barrios, las urbanizaciones tengan también de manera regularizada recogerlas? Bueno, ¿y qué hacer con ellas? Sí, mira, ese otro punto que me da la oportunidad de hablar del maravilloso programa que tiene Domingo. Porque él me dijo un discurso que yo lo he visto, que él me compró a mí, tú sabes. A mí me compró con su discurso de lo de la basura. O sea, ¿qué tú le dices a la gente? Sí, no todo. Y la gente, cuando conoce el programa de lo que propone Domingo, el programa de gobierno municipal, y en este aspecto de la basura, que ya no será el caos de la basura, sino la industrialización de la basura. Domingo propone, pero primero, antes de llegar a lo que Domingo propone, tengo que decirte qué pasa con Duquesa, que está siendo ahora producto del saneamiento técnico, del cierre técnico. Diariamente en Duquesa se colocan alrededor de 400 camiones de desperdicio de los sépticos, de limpieza de los sépticos de aquí del distrito. Uepa. Es decir, ciudadano. Todos los días Duquesa va el equivalente a 400 camiones cisterna que depositan esos vertidos, esos residuos que salen basura de los séticos que hay en la ciudad, se colocan allá. Esos residuos van a tener al río Sama, y del río Sama, por afluencia natural, al mar Caribe. Eso significa que tú estás matando la vida en el río y la vida que circunda la isla. Porque usted pasa por el Osama y ve usted pasa por el río y todas esas lilas. ¡Qué linda se ven las lilas! Pero eso te está hablando de la sedimentación que linda, hay, la materia, pero no hay la materia orgánica. Sí. Entonces está diciendo que te están matando. Bueno, que es otra parte. A través de Ciudad Limpia se implementó el saneamiento del río Osama, y Domingo propone esto que existía, que se veía la basura como un problema, sino valorizar la basura. Para esto se crearán los escuadrones de medioambientales, que van a tener por función observar y vigilar que no se hagan estos microvertederos. Pero va a haber un sistema funcional en alianza público-privada donde se va a copiar la basura y se va a pagar por la recolección de estos residuos para ir a la industria y transformarlo. Ya no va a ser la basura un problema, sino que ahora va a ser generador de recursos. Exacto. Bueno, Alfredo, óyeme. Tú vas a ser politólogo de aquí, de piso. Pero aparte de eso, ya quiero tenerte por aquí, a ti, a Domingo, ya cuando, ya habiendo pasado estas elecciones, para que vamos a ver esos compromisos que se hicieron, que se vayan cumpliendo. Así es. Yo quiero decirle a la persona que voten, que voten hoy por Domingo. El voto es hoy domingo por domingo. Así o sea, ya usted lo sabe. Hoy domingo por domingo, por una nueva gobernanza. Bueno, gracias de verdad. Un saludo, un abrazo a Domingo, y por aquí nos veremos de nuevo. Vale. Vamos gracias, a la pausa comercial. Yo espero que ustedes hayan sido bien convencidos de estas estrategias que se van a utilizar para que ustedes puedan, de verdad, si no han votado, que terminen de votar, hagan una buena elección. Bendiciones. Nos vemos ahora. Tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Centro Don
odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Una de las partes que yo más cuido es mi boca, porque con ese quemaco, y la pongo en manos de la Doctora Oceanía Matos, ya. Si usted es medio atrevido y se mete con todo el mundo, si le van a tumbar los dientes, que sean unos dientes buenos, de la Doctora Oceanía Matos, ya. Ay. Más de 40 años de experiencia lo convierten en el lugar idóneo para eventos y celebraciones con área interior techada y climatizada. Te invitamos a que compartas con nosotros y seas parte de la historia. Disfrutarás de un menú fusión internacional con lo mejor de la cocina dominicana. Restaurante Atarazana, calle Atarazana número 5, zona colonial. DentiDesk nos ofrece fichas de especialidades, las cuales son muy claras y totalmente interactivas, por lo cual es muy fácil trabajar con ellas. Nos permite llevar un registro del diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento de nuestros pacientes. Además, son fichas inteligentes, por lo cual podemos extraer mucha información útil de ellas, mejorando la atención a nuestros pacientes. Definitivamente, DentiDesk hace mucho más fácil nuestro trabajo. A mí de verdad me gusta mucho traer este tipo de temas, porque es que es el pan de cada día en cada consultorio, en todos los consultorios. La diferencia está en los planes estratégicos que se hacen. Y en este caso, como le dije en principio, a mí me pudiera dar satisfacción presentar los antes y los después. Pero yo prefiero dejar a la imaginación del dentista y a la suya tomar la opción de tratamiento que usted se va a hacer. O sea, hay demasiada alternativa cuando nos llega un paciente con una situación. Y esas alternativas van a depender de la economía del paciente, de la disposición. Porque a veces tú vas al consultorio y tú no tienes la economía de ponerte unos implantes que tú dices que te salen costosos. Tú no estás preparada en ese momento, pero si el dentista te orienta, si yo me siento a orientar al paciente, o si el dentista donde tú vas se sienta a orientarte y te da varias opciones que tú tienes, tú te vas a preparar. Entonces te van a decir, ok, tú te vas a hacer esto mientras tanto en lo que te preparas para lo otro. Y siempre lo otro va a ser mucho mejor, aunque salga un poquito más costoso. En el caso que les traigo hoy, vamos a ver una radiografía panorámica. Esta radiografía panorámica me la trajo el paciente. Ya, ¿ok? Aquí ustedes van a ver algo y van a notar cosas que le voy a señalar. Él viene con dos piezas que se ve una zona oscura. Esto me dice a mí que a este paciente le hicieron un tratamiento de canal, no bien hecho, pero le limpiaron toda la cámara de los dientes. Pero cuando yo lo vi físicamente me di cuenta que el paciente, como no tiene casi hueso en esta zona y las muelas se movían, el dentista lo que hizo fue ponerle una resina para pegarlo para que él pudiera masticar. El problema que pasa con esto aquí es, si pueden venir conmigo, es que si yo dejo ese tipo de tratamiento en boca de dos piezas amarradas, ferulizadas, pero con patología, el hueso se va perdiendo. O sea, yo prefiero darle los ojos al paciente de que se extraiga esas muelas, la pueden dejar de lejito, se le extraiga para que esto que está aquí se rellene de hueso y yo en una segunda etapa poder poner implantes aquí. Pero si nosotros dejamos esto con infección mucho tiempo, lamentablemente se va a perder todo este hueso y yo no voy a tener dónde poner un implante y tengo que someter al paciente a ponerle hueso con la diferente forma que se pone. Dura más tiempo y sale más costoso. O sea que yo no sé si es por la edad, por el tiempo en odontología, porque soy implantóloga, pero cada día más, aunque a mí me guste conservar dientes en boca,
hay dientes que definitivamente hay que sacarlo, porque dejarlo va a provocar más pérdidas. Entonces, cuando estamos hablando de problema de encía, que ya ese diente no tiene salvación, que ya está en una movilidad clase 3, hay que darle para afuera. Hay que darle para afuera. Ok. Aparte de eso, vemos que el paciente viene con un puente de 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas. Cuando yo miro su radiografía, yo noto que tiene 4 bases. Un puente de 6 piezas con 4 bases. La base es un canino y un lateral. Un canino y un lateral. No se ve tan bien en la radiografía, pero cuando ustedes vean la otra placa digital que le tomamos, van a ver todo. ¿Qué pasa? Yo veo y supongo, por lo que yo estoy viendo, que esas piezas han perdido hueso, que están muy dañadas. Pero cuando yo le toco al paciente con mis manos, el puente está rígido, duro, pero duro. Yo no podía quitarlo. Yo le explico al paciente que no me gustan las condiciones de las otras bases, aunque estas bases estén bien, pero estas están dañadas. Y el paciente acepta lo que yo le estoy proponiendo. Aquí vemos un espacio vacío que el paciente, su motivo de consulta, vamos a ubicar el motivo de consulta. El motivo de consulta de este paciente es que viene donde mí, viene desde fuera del país, para colocarse 2 implantes en esta zona en la que se sacó 2 dientes y un implante aquí. A eso fue que él vino. Pero cuando yo veo su placa y yo lo miro de cerca, yo me doy cuenta que aquí hay problema, que aquí hay problema y que tiene caries de este lado y caries aquí también. Entonces, yo le explico qué es lo que vamos a proceder. Ustedes van a ver. Vamos a ver la próxima placa. Plan de tratamiento. Vamos a ver si me siguen. El primer plan de tratamiento, cuando yo siento al paciente, digo, vamos a hacerte una profilaxis profunda, una limpieza. Este paciente pudiera llevar un tratamiento, decía, mucho más profundo, pero como él se va de viaje, a mí no me da tiempo hacerle todo. Entonces yo lo primero que le hago es una limpieza profunda para yo eliminar todos los problemas que tenga de patología. Le doy instrucción de higiene oral, o sea, le enseño cómo debe cepillarse para que no caiga de nuevo en los mismos problemas que ya tiene. Le digo que tiene que hacerse 8 restauraciones o 8 empastes, que tiene que hacerse 2 tratamientos de canal en los caninos inferiores. Le digo que tiene que ponerse 2 refuerzos, 2 extracciones, hay que sacarle en el área que yo le dije que las muelas estaban dañadas, que tiene que colocarse 7 implantes y que tiene que hacerse 2 extracciones más en el puente de adelante. Próxima imagen. Ese es el plan primero, ¿ok? El segundo plan, y se pueden quedar con la pantalla así mismo, me dice, ese segundo plan es una segunda etapa 3 meses después. ¿Por qué 3 meses después? Porque yo le voy a poner a nivel general 9 implantes, pero de esos 9 implantes yo en esta ocasión le voy a colocar 7, ¿ok? Entonces, la segunda etapa son profilaxis profunda, tapas de cicatrización en los implantes que ya yo le voy a dejar puestos, 2 implantes en el sector superior izquierdo, donde yo le dije a ustedes que le voy a sacar 2 muelas, y provisionales atornillados. Eso es cuando el paciente tenga 3 meses. Próxima imagen. Tercera etapa. Como hay una primera etapa en que le pongo 7 implantes, y le saco diente. Como hay una segunda etapa que le voy a poner 2 implantes, en la tercera etapa yo vuelvo a hacerle una limpieza profunda. Esto es 4 meses después. Yo le voy a colocar las tapitas de cicatrización en todos los implantes que le puse en la segunda etapa y le voy a tomar impresión o medida para hacer todas las coronas definitivas en opción de reposición metal cerámica o circonia cerámica. Vamos a ver la próxima imagen. Ok, entonces vamos a hablarle del plan. Ya el paciente, ustedes vieron la placa anterior, ya en la primera etapa yo le hice limpieza. Eso se hace hasta en 2 días. En un solo día, le voy a decir lo que nosotros decimos a este paciente. En un solo día, un lunes, lo limpiamos.
restauramos. Miren que esas piezas no me gustan mucho, pero están duras en boca. Y las voy a dejar porque le estamos dando instrucción de higiene para que él se higienice bien y él no pierda más su hueso de aquí. Si él logra tener estos dientes limpios, no hay problema porque están duros. Ok, le limpiamos o profilaxis. Le sacamos el puente. Al salir el puente, ustedes van a ver lo que pasó. Le pusimos 4 implantes. 1, 2, 3, 4 implantes. Inmediatamente le sacamos la pieza, ahí mismo le pusimos el implante. Le hicimos un tratamiento de canal en esa pieza que estaba muy dañada. Esta la dejamos para segunda etapa. Le pusimos 2 implantes en la parte que él vino sin diente. Y en la parte de la otra que él vino sin diente le pusimos un implante. Y le sacamos los dientes que ustedes vieron que teníamos que sacarle. Vamos a ver la próxima. Ok, la pregunta es, doctora, y si usted me quita ese puente, porque déjeme decirle, ese puente no salió con la mano de una vez. Nosotros tuvimos que cortar aquí, encima de los colmillos, que estaban bien puestos. Y cuando le cortamos aquí y sacamos el puente, las raíces de estos dientes sí salieron con el puente. Pero ¿qué pasa? Esto es un provisional que le hicimos rápidamente. Con una copia del mismo puente que él tenía, nosotros le cogemos una medida al puente viejo, la guardamos, la dejamos al lado, le sacamos las piezas o lo que vayamos a hacer y luego venimos y reproducimos de nuevo. A mí no me gusta porque las piezas son muy grandes, pero así fue que él vino y eso lo hacemos de manera inmediata. Miren el sangrado, estamos hablando de que él está ya implantado aquí debajo. Vamos a ver la próxima imagen, por favor. Miren lo que le enseñé. La puse oscura para que no se vea así la sangre. Pero miren, este es el puente, mírenlo ahí. Ustedes ven la rajadura donde nosotros abrimos para poder sacar. Porque ese puente, una observación para usted paciente y para el doctor, a los puentes que tiene la gente, aunque tenga la base dañada, usted no le puede dar golpe para sacarlo. Porque si le da golpe, entonces estas dos bases, que no estaban tan buenas una de ellas, las dos bases principales, si yo la halo con golpes, las voy a romper. ¿Y de dónde voy a agarrar el puente? Voy a tener que hacer un removible. Entonces, atención, atención, atención. Los puentes no se le dan golpes. Los puentes con una turbina se abren para usted sacar ese puente de manera delicada y no le lesione las bases. Eso es para usted como paciente y para usted como dentista que me está viendo. Es un consejo. He visto y yo pasé por ahí con la inexperiencia, muchas bases que no debieron romperse, fracturadas. Porque a la hora que yo tengo una base como esta, mírenlo ahí, miren aquí, es todo. Que ustedes ven, son las dos piezas que salieron así con la mano, pero yo tuve que abrir aquí y miren la base, miren que hasta pasó un poquito el diente y esa base tan durísima, estable, esas bases me permitieron a mí ponerle un puente temporal. Próxima imagen, que me están haciendo señas. Ok, no, había una próxima imagen. Esto es cuando ya sacamos la pieza. Miren cómo queda, y ahí yo limpié y puse implante, otro implante, otro implante y otro implante. La próxima imagen, por favor. Estas son las dos piezas que estaban dañadas, que yo saqué, y voy a poner implante la próxima vez. La próxima imagen, por favor. Este es el puente temporal, ¿verdad? Después que le saqué la pieza, la última imagen, por favor. Ok, queremos quedarnos con esta. Esto yo lo voy a agregar unas imágenes más para hablar. ¿Vieron cómo vino? ¿Y cómo se fue en esta etapa? Cuando el paciente regrese dentro de 3 meses, le voy a colocar los 2 implantes aquí. Hay que esperar 3 meses o 2 para después que usted saca poner dientes. Y le vamos a poner los dientes temporales sobre estos implantes. ¿De acuerdo? Y ya como le dije, en la tercera etapa, venimos entonces a trabajar las coronas de porcelana sobre todos estos lugares. Así que yo espero que ustedes hayan entendido muy bien. Me van a escribir. Si quieren hacerme alguna pregunta, recuerden mi correo electrónico, mi Facebook, mi Instagram, que es @doctoroceanía, y mi WhatsApp, que ustedes lo vieron aquí. Me pueden escribir cuando quieran. Y este segmento llega gracias a Dental Line, gracias a Ofi Empresa. Vamos a la pausa comercial porque ya tenemos a Quincy que nos está esperando aquí en la salita para nosotros hablar de un tema. Como aprovechando que estamos en febrero, Día del Amor y de la Amistad, de cómo tú eliges pareja, cuáles son esas cosas que tienes que tomar en cuenta para involucrarte con una pareja que valga la pena
o para que no te arrepientas por haber elegido mal. Vamos a la pausa comercial y regresamos en breve. Tu salud dental. No hay problemas, hay solución. Tu salud, tengo mi salud dental y mi alimento espiritual. Joyería Diosa, la diosa de las joyerías. Gustavo Mijarricar, casi esquina, Abraham Lincoln, local 11A, en la Plaza Andalucía 1. Todas mis joyas, bisuterías de Joyería Diosa, 809-616-0790. Faja Salomé, las originales desde Colombia. Ahí está su teléfono, 809-594-7780. Katy Ortiz es su propietaria, puedes acercarte a ella si quieres trabajar este negocio de las fajas. Fajas para hombres, fajas para mujer, claro, jean levanta cola, corsé, pantalones, Salomé para embarazadas, un sinnúmero de productos para mantenerte bella, bello y estilizada. Si no dice Salomé, no son las originales. Ahí está, cuando tú quieres decirle a un familiar, un amigo, que quiere que vea tu salud, porque a ti te gusta muchísimo y quieres compartir este programa, está mitvrd.com en tiempo real. Conéctate en Facebook con mitvrd.com y ahí vas a ver toda la programación en vivo de A Tu Salud. Yo me siento bella y esto gracias a el Salón de Belleza Ana Reyes. Y Ana Reyes, aparte de arreglarme mi pelo, me maquilló. Ana Reyes está muy cerquita de usted en la Lope de Vega, Plaza Asturiana, local 13B, en el segundo nivel. Lope de Vega, Plaza Asturiana, local 13B, en el segundo nivel. Salón de belleza personalizado, Ana Reyes. Maquillaje, corte de pelo, todo lo que quieras lo consigues con Ana Reyes. Y el corazón. Es blanco y delicado como un diamante y quiere reflejar el brillo. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Vivo mejor a tu salud. Es información. Aquí estamos ya con Kenzie en salita y es terapeuta familiar, psicóloga. Y ya le hablamos del tema de cómo elegir pareja. ¿Cómo estás, querida? Bien, Oceanía, gracias por invitarme una vez más a tu programa. Te perdiste, tú eres buena. Sí. Aquí nada más llamamos lo bueno, linda. Qué bueno saber eso, gracias. Mira, para nosotros, yo soy una freca, una atrevida. Para nosotros hablar y tú tener la calidad de hablar de cómo elegir pareja, primero dime si tú eres casada. Sí, soy casada. ¿Qué tiempo tienes de casada? Voy a cumplir 12 años. Para tú elegir a tu pareja, ¿qué viste en él que decidiste elegir? Bueno, yo vi en él una persona que era cristiana, al igual que yo, tenía la misma fe, los mismos valores, una persona responsable, una persona comprometida, una persona que estaba enfocada, direccionada hacia qué quería lograr en la vida y sobre todo que él deseaba y anhelaba tener un matrimonio funcional. Fíjate algo, si yo recuerdo los tiempos de mi juventud y expusiera lo que mis amigas decían en mi tiempo, yo no lo decía, mis amigas eran, yo quiero un hombre como si fuera un basquetbolista, que tenga dinero, inteligente, pero fíjate que tú hablaste de enfoque, de saber lo que quiere en la vida. Entonces, yo veía a mis amigas muy aéreas. Yo decía, pero ellas son demasiado aéreas. Ya están pensando nada más en que si tienen dinero, que si es físico. O sea, no es que es malo, que sea bonito, claro. ¿Tú entiendes? Pero se enfocaban en cosas que no tienen valor y que son perecederas. Así y fíjate es. Cómo tú respondes. Enfoque, visión, valores, cristianismo, ¿ok? En el área nuestra. Hay otra gente que, si son, hay gente que son, por ejemplo, de áreas donde
quizás pertenecen a peñas que ni siquiera cristianas son, pero son los valores que tienen ellos, cada claro. quien elige en el área que tenga. ¿Cómo te ha ido en tu matrimonio después de haber elegido a esa pareja? Me ha ido bien, gracias al Señor. No existe la pareja perfecta ni el matrimonio perfecto, siempre tenemos que trabajar cosas mutuamente, pero siempre hay el compromiso de continuar y seguir trabajando. ¿Vuelves y mencionas la palabra compromiso? Así es indispensable. ¿Tienes hijos? Sí, tenemos dos. Dos hijos, compromiso, alianza, estratégica. Mencionaste también el tema de que tienen que trabajarse ambos, no solamente que se trabaje el otro. Bueno, como ya yo sé que tú eres una mujer con experiencia de un matrimonio de 12 años, dos hijos, supiste elegir, entiendes que no hay una pareja perfecta, pero sí una pareja que se encamina a llevarse bien, entonces ahora ya puedes decirle a la gente cuáles son las estrategias que a ti te funcionaron, que a mí me han funcionado y que la gente puede utilizar. Claro. Uno de los puntos más importantes que creo que debemos resaltar en el día de hoy es que para tú poder elegir una persona sana y correcta, tú debes estar sano. Porque si tú no eres una persona que está sana, pues no va a poder elegir una persona sana. Y cuando hablamos de persona sana, estamos hablando de una persona que sea capaz de reconocer sus debilidades y sus errores y que quiera trabajarla y que sepa la individualidad, que respete la individualidad. Que somos personas diferentes y que tenemos que aceptarnos. Hay personas, por ejemplo, que dicen, yo tengo como una puntería para conseguir un lo tipo malo. De persona sí. y como no tengo suerte en el amor, pero es producto de situaciones que hay en su interior que no están resueltas y tú atraes ese tipo de persona, producto de esa situación. Lo atraes o tú te y sientes. Lo eliges. Y te Porque sientes cómodo. El tema es cómo elegir, o sea, así es. Tú tienes la potestad de decidir con quién te involucra. No Así es que te es. Obliguen. Es verdad que hay gente que lo han obligado. Pero son excepciones. Pero Así regularmente es. Tú vas a elegir. O sea, tu decisión va a depender de ti. Claro que va sí. Va a depender de ti. Eso es importante. Que lo resaltemos. Que lo resaltemos claro. que tú estás a cargo. Tú estás a cargo de a tu cargo vida. Y a tiempo. Exactamente. Para poder elegir de manera correcta. Y cuando hablábamos hace un momento, ¿cómo yo voy a elegir a esta persona? Si eres cristiana, es bueno que compartan una misma fe y una misma creencia. Porque a veces, aunque podamos tener una misma fe, somos cristianos los dos, pero tenemos como enfoque diferente. Y es bueno compartir ese enfoque de la misma forma, porque entonces eso nos va a evitar situaciones en un futuro. O sea, que si hay una persona, vamos a poner yo de ejemplo, que conoce quizás en un campamento o en un lugar o en un concierto a una pareja que son cristianos pero son de diferente iglesia, tiene que saber también cómo se van a unir. Porque claro que uno sí. de los dos va a tener que cruzarse para la otra. Yo conozco sí. casos de eso. Sí, todo eso claro. tiene que ponerse de acuerdo. En mi caso, por ejemplo, yo pertenecía a otra iglesia. Uh-huh. Tan pronto me caso con mi esposo, vengo a congregarme en su iglesia. Okay. Todos esos puntos son importantes de tomarlo en cuenta. Esos son los que son cristianos. Si Así fueran gente es. De área política o... Exacto. Personas que no sean uh-huh. creyentes, es importante tomar en cuenta los valores. ¿Qué valores tiene esta persona? Cuando hablamos de valor, estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando de honestidad, estamos hablando... Cuando una persona es responsable, cuando asuma ese compromiso contigo, va a estar contigo. Cuando una persona es honesta, es una persona que se maneja de forma correcta, que va a ser sincera. Cuando hablamos de persona que tiene dignidad, que es uno de los valores también, que se respeta a sí mismo y respeta a los demás. Hay personas, por ejemplo, que se sienten bien y orgullosas, no, porque esta persona se muere por mí, dice que no puede vivir sin mí, y se sienten bien con esto, pero hay que tomar en cuenta que una persona que no se valore, que siente que para vivir necesita a una persona, entonces hay alguna situación uh-huh. por resolver. Uh-huh. Y es bueno que esté enamorado, que te ame y que tú seas importante para él, pero no que haya una situación que si tú no estás... Que sea una dependencia enferma. Exactamente. Sí, entonces ahí no hay dignidad y eso puede traer problemas. Una persona que... Autoestima también va. Claro, una persona que... Ahí entra la dignidad, que es la valoración. Cuando una persona tiene dignidad, tiene una autoestima porque se valora. Uh-huh. Se valora a sí mismo y valora
a la otra persona. Porque, y cuando hablamos de valorarnos, no estamos hablando de orgullo ni arrogancia, porque ya cuando caemos en este punto, ya entonces ya estamos mal, porque en la relación no debe haber una actitud de orgullo ni arrogancia, sino de valorarnos. Yo soy importante y tú también lo eres. Eso es importante tenerlo en cuenta. También una persona, como hablábamos, que tenga objetivos claros. ¿Qué yo quiero en la vida? Yo quiero un hogar, yo quiero lograr esta meta, tú estás de acuerdo, tú tienes la misma visión, estamos de acuerdo, porque en la vida uno no puede estar al azar, como a lo que la vida venga y como dicen nos depare algunas personas, no, sino que tú tienes que tener metas y objetivos. Y cuando una gente está clara en saber qué quiere, eso también facilita el avanzar en la vida y el desarrollo de la relación. Mira, nosotros estamos enfocándonos en esto. La pregunta viene ahora, ¿qué pasa cuando alguien le gusta a alguien, como llaman, lo ven a primera vista, les encantó físicamente o simplemente el trato que tuvo o vio que la chica o el chico se veía bien? Se involucran, hacen un matrimonio, se comprometen, se alían, pero luego entonces esa persona es totalmente diferente a lo que pensaban. Eso es una. Y está la otra, y en resumido, está la otra, que sabe que esa persona no corresponde como ella quiere que lo corresponda, como quiere que lo corresponda, pero tiene la esperanza de que va a cambiar. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el primer punto es importante tú conocer a la persona con quien te va a casar. Por eso yo recomiendo que el noviazgo no sea tan corto. Un noviazgo donde tú te conozca a tu pareja en diferente ambiente, en diferentes situaciones, cómo la enfrentamos, qué está sucediendo. Y ahí tú vas conociendo cómo esta persona para tú saber con quién te va a casar. Porque un noviazgo de corta duración no te va a dar el espacio para tú ver a esa persona actuando, exacto, diferente escenario. Porque nunca conoces ese. Claro, claro que sí. Pero debe ir enfocado en lo que tú quieres en esa persona. Y esa persona que sabe lo que a qué se está teniendo, por ejemplo, te estás casando con alguien que tú sabes que vas a tener situaciones que vas a tener que enfrentar de forma difíciles y que vas a tener que trabajar muy fuerte. Y si no logra poder trabajar, hasta puede terminar en un divorcio. Y eso no es lo que se debe querer en el matrimonio. Bueno, ya tú sabes que el tiempo en televisión es aparentemente corto, pero yo sé que lo que has hablado aquí es de mucho valor. Y mucha gente va a tener que tomar en cuenta eso. Sí, gente que es primera vez que se están involucrando o se van a involucrar con una pareja, lo van a pensar bien. Personas que ya lamentablemente o porque tuvo un noviazgo, o gente que han tenido matrimonios, o han estado junto con otra gente, y no les fue bien. Personas que ya van por 3 relaciones, 4 y 5, y son los que dicen, oh, Dios mío, pero siempre lo mismo. Exacto. Pero tienen que entender es que estás eligiendo mal. Exacto, y sobre todo trabajarte tú, qué hay en tu vida que se está repitiendo la historia. Exactamente. Yo pienso, Quincy, como te dije la otra vez, hablar contigo es muy interesante, y no hay que esperar que sea un febrero, para así que hablemos es de este tema. Claro, la próxima vez que sí nos juntemos, vamos a darle continuidad. Claro, y que vamos sí a trabajar mucho el tema de cuando tú crees que el otro tiene que cambiar. Así que anótalo en tu agenda. Claro que cuando sí tú crees que el otro tiene que cambiar. O sea, bueno, estamos muy equivocados. Así señores, es, pásenla bien, de verdad, en este febrero. Yes. O sea, todos los meses del año son meses de amor, de amistad, de ay, darse, de sentirse amado. Pero como este es un mes que se celebra muchísimas cosas, trata de conseguirle su regalito a la gente y aprovecha Joyería Diosa para uh-huh que vayas a buscarle un buen regalo a tu pareja. Tanto si eres mujer para tu pareja, como si eres hombre también. Joyería Diosa está en la Gustavo Mejía Ricard, casi esquina Abraham Lincoln, local 11A. También te puedo recordar que si no puede ser ahora mismo, en estos días, vete al restaurante Tarazana, que es un lugar preciosísimo, a darle una buena cena a tu pareja. Oye, a veces las mujeres, ustedes las hembras, también pueden regalar una cena a su esposo o a su novio, pero si es un varón, también hágalo con su pareja. Quincy o Quincy. Quincy, ese nombre escrito en inglés. Dios mío, de verdad, te bendigo. Un placer, gracias, compartir contigo. Señores, recuerden el texto que leímos al principio, que sobre todo tengamos un amor genuino.
que sepamos hospedar, que respetemos al Señor, que respetemos a nuestra gente que nos rodea y queden bendecidos, prosperados y en victoria. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerde que yo soy Oceanía Matos con usted. No hay problemas, hay solución. Tengo mi salud.